¿Cómo se refería el intendente a esta cuestión? Esto que ven ahí es arroz. No, frío. Con gorgojos. Lo grabó. Con insectos. Claro. No se puede comer. Lo grabó una beneficiaria de ese alimento. Era alguien que tenía que repartir y esta persona se lo manda a un referente barrial y se lo hacen llegar al intendente, ¿no? Para que esté al tanto de la situación, mirá cómo nos están entregando el arroz. Digo, a propósito. ¿Pero eso llegó de ayuda social, digamos, llegó del gobierno? Bueno, ahí hay una disputa entre la provincia y el intendente. El intendente, en el audio que vamos a escuchar ahora, responsabiliza a la provincia, pero si uno habla con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, lo que le dicen es imposible que seamos nosotros porque nosotros no le repartimos a los municipios, nosotros hacemos el reparto desde el ministerio directamente a una persona física. Bueno, puede ser. No, porque acá en este caso, ahora cuando escuchemos el audio vas a entender que el intendente lo que dice es que ellos lo recibieron y que lo repartieron al otro día. El drama es los bichos en el arroz. Sí, no, el drama es lo que dice el intendente. Ah, ¿te parece? Peor. A ver. Si te parece, vamos a escuchar lo que dice el intendente. Se trata del intendente de Selva, Enrique Bertolino. No me parece que sea lo mejor mostrar esa imagen, hay que tener una onda un poco más positiva. Es el único de mil se repartieron en dos entregas. Este es el audio que... Esto es lo que nos contestaba cuando nosotros lo llamamos para chequear si en efecto era real, no solo... Mirá, este es el audio que se viralizó. Desarrollo Social de la provincia y lo repartimos, no le pusimos nosotros gorgojo. Así que tiene dos alternativas, decirle a la gente. Que lo deja, no lo consume, si le tiene algún problema. O la otra es que los consuma, porque los gorgojos tienen mucha proteína. O sea que mal no le van a hacer. Y yo lo digo medio un chiste, pero es cierto. No, por eso, que lo dejen al paquete de arroz. ¿Qué quiere que le haga? Nosotros, eso vino de hace dos días, al otro día lo repartimos y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre pasa. Si a veces compramos en los negocios acá también y tienen algún gorgojo. También se los puede sacar, pero bueno, parece que tienen bastante. Mirá, yo te digo una cosa, el que no lo consuma, decirle que nos devuelva, va a ver como a alguno no le va a importar. Y se lo van a... Sí, y hace bien. Ah, sí, tiene razón, Cachi. Eso hace bien para el cáncer, sí. También. Pero aparte te digo, en serio, son buenas proteínas los gorgojos. Está demostrado científicamente, dirían algunos médicos de selva. Científicamente.